entre ellos algunas florecitas y su buen desayuno. Esto obviamente he salido engañado, engañado no, he salido engañando a Irina de casa, como que iba a trabajar y obviamente no me iba a hacer un café delante suyo. La cosa es que tenemos que ir al centro y como va a ser un tipo vlog, bueno, pues iré haciendo algunas tomas por donde iré yendo. Tengo pensado de ir a un sitio donde no es una floristería, pero venden flores, y a ver si hay alguno bonito, y si no, comprarle uno de flores secas, que a ella le gusta mucho. Entonces, unas cuantas flores secas así, pues yo creo que podría ser buena idea. Digo de antemano que a lo mejor el audio, en la calidad del vídeo y en la calidad de mi cara, porque me acabo de levantar, aquí se ven las ojeras de culito. ¿Ah? Estoy con el móvil y bueno, de momento no es lo que hay, lo siento. Pues espero que mi editora profesional pueda hacer algo respecto al audio, subirlo un poquito o mejorar algo. Así que, nos ponemos el cinturón y nos vamos. Bueno, hablando un poquito sobre el vídeo, como el con el contenido, como íbamos a hacer un vlog, pues más o menos tenemos la idea hecha, pero ya sabéis que en este canal, por lo menos de momento, no nos preparamos nada. Es todo ahí a pelo. La cosa es que ahora pues será el trozo que Irina no sabe que está sucediendo, ¿vale? Ella está en la cama. Se encontraba un poquito mal y me ha servido de excusa perfecta porque, claro, yo he hecho como el que llego tarde al trabajo. ¡Ay, no, por favor, que son las 8 ya! ¡Me tengo que ir! Y ella se ha levantado pues para ir al baño y tal, ¿no? Típico. Y entonces le he dicho, si te encuentras mal, quédate en casita, quédate en la cama y ponte mejor, tal, no sé qué, no, tú no te levantes. Y ya está, ¿vale? Entonces, mi idea es llevarle un desayuno y un ramo, o unas flores, ¿vale? Un ramo mejor para un día de aniversario, ¿no? Pues, a celebrar los 1000 suscriptores, que es este vídeo, algo, cosas que sé que le gustan, en vez de algo más romántico, ¿no? Durante el vídeo estaremos también preparando una tartita, que luego iremos a comprar las cosas, ella y yo. Haremos así como con, supongo que pondrá 1000 suscriptores, gracias a todos, no sé qué, no sé, lo pensaremos un poco la estructura cuando lo empecemos a hacer. Y también hablaremos un poquito sobre este año que ha pasado, porque ha sido un poco inverosímil, porque es que no, los que hayáis estado aquí desde el principio habréis visto un sobrecrecimiento del canal que ha sido de locos. Y es lo que no nos explicamos, o sea, es que es de locos. Y es todo gracias a vosotros y vosotras. Así que hablaremos un poquito de ello y para que, no sé, un poco va a chafardeo, ¿no? También. Y bueno, de momento iremos haciendo, ¿vale? Vamos a ir a comprar las cositas y más tarde grabaremos más contenido, ¿vale?
lo vamos a gozar como ninguno. ¡Ah! No solemos desayunar esto, ¿vale? Son cosas extraordinarias. Y para empezar un poco, me he acordado una cosa, una anécdota. Y es que yo tengo una sobrina de 2 años, que vamos a lanzarle un saludo porque seguro que lo va a ver ese vídeo. Así que, Luna, hola Luna. Y quiero, ¿por qué la menciono? Porque es la fan número 1 de este canal, sin duda alguna. Y además con mucha diferencia del segundo fan que pueda ser. Porque se pone en bucle nuestros vídeos. O sea, en enero fuimos a conocerla porque no pudimos por culpa de la pandemia. Y le encantamos. Y ella a nosotros también. A nosotros también. ¿Qué pasa? Que nos intercambiamos bromas, ella se quedó con expresiones que yo digo, y cada vez que nos ve en un vídeo de Irina, es como un aliciente para ella y le da alegría y tranquilidad a la casa. Sobre todo tranquilidad, es un petardo. ¿Sabéis por qué? No sé, porque a mí... ¡Me estás robando el canal! ¡Que te calles! Que vamos a cortar el desayuno. Y nada, tenemos que ir a comprar unas cositas para hacer la tarta y hacer, pensar un poquito cómo hacerla, ¿no? Bueno, en verdad no lo tenemos muy claro. Y chicos y chicas, poco más, no sé, no estoy acostumbrado a hablar a una cámara. Y quiero coger protagonismo porque sí, me ha salido ir por ahí. Ya que tengo un día libre y tal, pues oye, ¿por qué no abusar un poco del canal de mi mujer? Me estoy enrollando mucho, ¿verdad? Bueno chicos, acabamos de llegar de comprar y Sergio os ha ido a descansar un poco porque estaba reventado y yo me voy a liar a hacer la tarta. En un principio iba a hacer yo el bizcocho, pero como estamos liados y tenemos más faena, hemos comprado un bizcocho de estos ya hechos. Entonces, para hacer la tarta hemos comprado lemon curd, que esto es una delicia. Es como una mermelada de limón, pero no es una mermelada porque lleva también como leche y no sé qué más lleva, pero bueno, es como una pastita de limón súper dulce, pero suavecita, súper rica. Entonces hemos comprado también para decorar la tarta unos buenos frutos rojos porque yo soy fan. Hemos comprado nata para montar, hemos comprado para hacer una buttercream y hemos comprado para decorarla unas letras de chocolate. Así que voy a hacer la tarta y vamos a empezar a ello. A ver. Vamos a ponerle lemon curd dentro de la tarta, pero un truquito que yo os doy para que os queden más jugositas las tartas, porque si no estos bizcochos como que se quedan muy secos, es que aparte de la mermelada o el chocolate o lo que le vayáis a poner, le pongáis un poquito de nata líquida para que el bizcocho absorba la nata y luego queda mucho más esponjoso. También se puede hacer con algún tipo de licor, ¿vale? Pero yo no soy muy fan y además creo que a lemon curd como que no le pega mucho un limón, así que voy a hacerlo con nata.
terminado el maquillaje, como veis, me he hecho algo muy natural en los ojos, simplemente una sombrita y un poquito de delineado, pero solo al final para alargar un poquito el ojo. Y sí que los labios me he puesto un poquitito de color, porque voy a ir con una blusita blanca con topitos muy pequeñitos negros, entonces pues para dar un poquillo de vidilla. Y ahora voy a peinarme, que me voy a recoger el pelo y ya está, para ir cómoda. Y ya está. El labial que estoy utilizando, que os lo quiero enseñar porque es súper bonito, es un labial, es que no sé qué color es, porque tampoco es rojo. Aquí en cámara se ve un poquito más naranja, pero no es tan naranja, es un poquito más un subtono rosadito, diría que es como un poco coral. Y es este de aquí, de Moart, tienen varios tonos, este en específico es el tono Y4 Daintly. Y como os cuento, es un labial estilo Velvet, un tono súper bonito, a mí me encanta el tono. Y además lo que me gusta de estos labiales es que se difuminan súper fácil. Si quieres conseguir el típico labio tipo coreano, que es como difuminadito, con estos labiales se consigue súper ultra sencillo, súper fácil y queda perfecto, porque de hecho es de una marca coreana, Moart es una marca coreana, y los podéis conseguir en Mint Cosmetics. Os voy a dejar por abajo el link por si os interesa, y recordar que tenemos un código de descuento que es PETITA5. Así, voy a cambiarme, peinarme y continuamos con el... Estamos aquí en casa, acabamos de llegar, está lloviendo un montón, estoy súper aplatanada porque yo cuando llueve me entra como una relajación interior muy grande. Y estoy aquí con mi cafelito en mano que me he preparado porque vamos a estar, bueno, voy a estar leyendo los comentarios o los audios que me habéis mandado para, yo que sé, felicitarme o decirme unas palabritas por los 1000 suscriptores. Así que voy a estar aquí con mi cafelito leyendo vuestros mensajes y contestándoos por aquí, que estaréis pensando algunos que soy un poco borde porque no os he contestado, pero es que paciencia, amigos. Vamos con el primer comentario, que dice: hola Irina, mira, llevo desde tus principios y quería felicitarte por haber llegado ya a los 1000 suscriptores. La verdad es que se nota el empeño y esfuerzo que le dedicas a cada vídeo y te lo mereces. Un saludito bien fuerte y mucho ánimo. ¿Qué decir? No sé, muchísimas gracias. Yo sé que voy a estar todo el rato comentando lo mismo y diciendo lo mismo, gracias, 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 pero es que no puedo expresaroslo de otra manera. Y sí que puedo decir que, bueno, me encanta cuando valoráis y puntualizáis que se nota que hay mucho trabajo detrás de los vídeos, porque realmente parece una tontería, parece sentarse aquí a hablar y realmente lleva más trabajo de lo que cualquiera de nosotros pueda pensar, incluso yo. Lleva trabajo de pensar qué vídeo voy a hacer hoy, trabajo de preparar todo, trabajo de buscar un momento para grabarlo y tener la rutina de X día grabar y ponérselo así, que la verdad es que yo soy bastante mala para ello. Después editar, también estar al día de qué os puede gustar a vosotros y demás, y la verdad es que lleva trabajo, que se hace muy a gusto porque a mí me encanta y como sois súper agradecidos, yo me lo paso bomba haciéndolo, pero sí que es verdad que lleva trabajo detrás, así que muchísimas, muchísimas gracias a todos los que me habéis dicho lo del trabajo. Muchísimas felicidades, Irina. Cuánto me alegra ver que tu canal va creciendo. Eres muy mona, muy delicada para tus vídeos y lo que subes les gusta mucho. Y eso tiene bastante trabajo. Felicidades. De nuevo, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias porque después me preguntaste si podías compartir los stories que yo puse. Y también quiero dar muchísimas gracias a todos aquellos que compartís por stories cuando yo voy poniendo publicaciones, porque al final, aunque es cierto, ¿vale? Y yo os lo agradezco mil. Decirle a alguien, estás haciendo un muy buen trabajo, jolín, te llena y te hace feliz y te alegra que te digan eso, pero el ver que hay gente que luego comparte tu trabajo para que los demás lo vean, es como otro estilo de decir, me gusta tu trabajo, apoyo lo que estás haciendo y no sé, y se siente súper bien, así que muchísimas gracias por compartirlo.
Siguiente dice: cuánto me alegro por ti, sigue así, me encanta tu originalidad y creatividad, hermosa, deseo de corazón que esos suscriptores sigan creciendo. Muchísimas gracias, yo también deseo que sigan creciendo, que seamos muchos más y que disfrutemos todos juntos de crear contenido, de descubrir productazos nuevos y ver qué va pasando con toda esta aventura loca que está sucediendo. Siguiente mensaje dice: hola, aquí ahora son las 9 de la mañana. Pues ahora mismo aquí son las 5 y 6 de la tarde y me acaba de enviar ese mensaje hace nada, así que pues tú te acabas de levantar y yo aquí estoy tomándome el café después de comer. Irina Bella, quería felicitarte por tus 1000 suscriptores. Estoy muy feliz por ti. Quería mandarte este mensaje en tus historias, pero soy mamá de una pequeña de 1 año y medio y es un remolino andando. Y dije, ahorita le mando vídeo y nada, ahorita le mando audio y nada, y dije, ahorita le escribo y nada. Pero aquí andamos, de todo corazón deseo que llegues a grande. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por haber apartado un ratito a escribirme un mensaje, porque yo he trabajado en guarderías, he trabajado cuidando niños de monitora y no soy madre, pero sé que llevan faena y quitan tiempo, así que muchísimas gracias por haber apartado este momentito, significa muchísimo para mí que me hayas pues dedicado estas palabritas, de verdad, muchísimas gracias. Siguiente, uy, tenemos por aquí un audio que me gusta, a ver, escuchemos este audio. Hola, ¿qué tal? Te quería felicitar por los 1000 suscriptores, espero que llegues a muchísima más gente, te descubrí hace poco, pero de verdad que me ha encantado tu contenido, me ha aficionado y voy a seguirte, bueno, en todos los videos que quieras y que hagas. Pues nada, un abrazo gigante y muchas felicidades, te mereces estos suscriptores y muchísimos más. Me encanta la energía que transmites y cómo te esfuerzas en los videos, o sea, se nota la calidad. Así que nada, un abrazo de Alicante. Muchísimas gracias por suscribirte al canal y por el apoyo, por decirme que vas a ver todos los vídeos que saque, muchas gracias. Y de nuevo por resaltar que se nota el esfuerzo que pongo detrás, porque sí, realmente, no os lo voy a negar, pongo mucho esfuerzo, mucho cariño y me gusta ser lo más perfeccionista posible, porque yo sé que realmente estoy más o menos empezando en esto y que no va a ser los vídeos de la calidad tan alta que a mí me gustaría. Por ejemplo, el tema del audio en los vídeos es algo que sí realmente me gustaría solucionar en cuanto pueda solucionarlo, pero de momento es así, así que aunque no estén todo lo perfectos que a mí me gustaría que estuvieran, pues me alegra un montón cuando os dais cuenta de que realmente hay mucho cariño, mucha dedicación y mucho esfuerzo detrás de ellos, así que de verdad muchísimas gracias. Un abrazo enorme también para ti, por supuestísimo. Tenemos otro mensaje por aquí de mi querida M de Melocotón. ¿Por qué digo querida? Bueno, digo querida porque me comenta en todos los vídeos. En todos los vídeos, absolutamente, prácticamente en todos, la tengo ya calada, lleva en mi canal desde los inicios y yo sé quiénes llevan ahí desde un principio, que todos sois bienvenidos, obviamente, y yo estoy contentísima con todo el mundo, pero es como que les tengo un especial cariño a esos que estaban desde un principio, igual que de aquí a unos años os tendré un especial cariño a aquellos que os hayáis suscrito ahora. De Melocotón nos dice: Irina, muchísimas felicidades por esos merecidos 1000 suscriptores. Te conocí por una recomendación de Bu hace 1000 y qué paz me transmitiste. Me gusta mucho tu canal y me resulta muy interesante todo lo que nos traes. Así que estaré mucho más por estos lares. Ja, ja, ja. ¡A celebrarlo! ¡A celebrarlo! Y me hace gracia que sois muchos los que decís que os transmito paz. No sé, se me hace curioso porque realmente soy una persona bastante... bueno, pues bastante, no sé. Mis padres en mi casa siempre me han dicho que soy una pesada, de que no me callo ni debajo del agua. Entonces es curioso que ahora, a mis 20 y pico años, la gente me vea como un remanso de paz. Bueno, qué decirte, Melocotón, pues que muchísimas gracias. Yo sé que estás ahí desde el principio, sé que me conociste por un vídeo de Bu, así que muchísimas gracias por estar apoyando el canal desde unos inicios, por comentar, que también eso aporta muchísimo a seguir creciendo. Así que de verdad, muchísimas gracias y te mando un abrazo gigantesco. ¡Ay, enhorabuena, preciosa! Te encontré por Bu y qué encuentro más maravilloso. Muchísimas gracias y bienvenida al canal si me has descubierto por estos últimos vídeos que ha estado haciendo Bu. Bienvenida al canal, estoy encantadísima con que estés aquí y muchísimas gracias por mandarme
un mensajito y me hace mucha gracia cuando venís y me decís que venís porque me ha recomendado Boo. Así que también un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Y ahora tenemos un vídeo, a ver. Nada, solo quería felicitarte por los 1000 suscriptores, porque bueno, la verdad es que sí has crecido muchísimo, muy súper rápido, o sea, yo te empecé a seguir creo que con 400 o así, que fue cuando básicamente vi que tenías canal, y la verdad es que me suscribí y me estoy viendo todos tus vídeos porque, no sé, tienes una manera de explicar súper tranquila, como que te queda todo súper claro a la primera, y bueno, no sé, solamente te desearte mucha suerte, que seguro que vas a seguir creciendo súper rápido y que bueno... que te lo mereces porque creo que te esfuerzas un montón por el contenido. Bueno, por favor, muchísimas gracias. Me ha hecho muchísima ilusión que me mandaras vídeo porque nadie más se ha atrevido a enseñar su cara por estos lares, ¿eh? Así que vamos, una medalla de honor te llevas por atreverte a mandar vídeo. Muchísimas, muchísimas gracias. Como veis, llevo otra ropa y es que es otro día porque se me terminó la batería de la cámara y una vez se cargó, pues ya no tenía tiempo de grabar. Entonces, como no cerré el vlog y solo quedaba ya cerrar el vlog, voy a cerrar el vlog ahora. Pues solo me quedaba decir que muchas gracias por mandarme un vídeo, que me ha hecho muchísima ilusión verte. Que sí, que ha sido una auténtica locura porque recientemente, hace muy poquito, estábamos en los 400, como tú decías, y en solo unas semanas hemos subido, en solo un mes hemos subido a 1000 suscriptores, lo cual me parece una auténtica locura. Y bueno, pues que muchísimas, muchísimas gracias de verdad por tus palabritas y que un abrazo muy grande. Y luego quería deciros, pues en general, a todo el mundo, me hayáis enviado un mensaje o no, daros las gracias de verdad, de corazón, por estar aquí, por haber visto a los que lleváis ya tiempo cómo ha ido subiendo el canal poquito a poquito y este último mes súper mega rápido. Así que muchísimas gracias a todos, estéis aquí desde hace mucho tiempo o acabéis de llegar, porque la verdad es que, a ver, aunque al final cuando uno hace vídeos en YouTube o crea contenido en cualquier plataforma, la persona que más contenta y más le tiene que gustar tu contenido eres tú mismo. Tú tienes que sentirte reflejado en el contenido que haces, tienes que tiene que gustarte realmente para disfrutarlo y que transmitirles eso a los demás. Y aunque es cierto que al final te tiene que gustar a pesar de lo que los demás digan, jolín, cuando tú ves que hay tanta gente que de verdad le gusta lo que estás haciendo, le gusta tu contenido y aprecia todo el esfuerzo que estás poniendo y le está llegando todo el cariño que tú estás poniendo en tus vídeos, pues, ¿qué quieres que te diga? Es una sensación súper bonita y es que al final llena el trabajo que estás haciendo. Esa sensación de darte cuenta de que, oye, lo que estás haciendo sí que está siendo valorado y le está gustando a la gente y está sirviendo para algo, pues llena todo ese trabajo que estás haciendo. Luego, obviamente, pues quiero dar también las gracias a la gente que me rodea, a la gente de mi ambiente, a mis amigos, a mi familia. Por ejemplo, pues a mis primas y a mis tías que siempre ven mis vídeos y siempre me comentan. Pues muchísimas gracias por ver los vídeos siempre, desde un inicio, que los del principio pues daban un poquito de pena, un poquito de lástima, un poquito de vergüenza ajena y aún así los mirabais. Y luego pues darle las gracias obviamente a mis queridos padres, porque incluso mi padre, a pesar de que le importa tres pepinos el maquillaje, ve mis vídeos, incluso muchos los ha comentado, los comenta, los ven siempre en casa, así que muchísimas gracias, porque la verdad es que muchos otros padres hubieran dicho que esto es una chorrada. Estoy aquí dando las gracias como si hubiera ganado un Oscar. Todo llegará, pero de momento no. No sé, o sea, cualquier otros padres pues dirían que esto es una chorrada, una pérdida de tiempo, estar haciendo el tonto en internet. También estén, pues no sé, viendo el contenido que subes, pendientes de lo que subes, preguntándote cosas acerca del canal, preguntándote cosas del maquillaje, pues qué quieres que te diga, pues se agradece un montón y no sé. Al final, aunque sea una chorrada, pues es un apoyo muy grande. Luego, obviamente, quiero darle las gracias a mi hermano, porque mi hermano pequeño, ¿le importará a él tres pepinos el maquillaje? Le importará tres pepinos el maquillaje. Pero es la persona que más pendiente ha estado del canal en este año, yo creo, porque él siempre ha estado pendiente de cuántos suscriptores tenía, de cuántas visualizaciones solían tener mis vídeos. Él siempre es el primero que me viene a decirme, oye, este vídeo, mira cuántas visualizaciones ha tenido. Oye, esto, jolín, ha subido un montón de suscriptores. Jolín, es que esta semana ha subido tantos suscriptores. Es que
y cuando nos juntamos siempre está con las estadísticas, siempre está, enséñame las estadísticas, quiero ver las estadísticas, a ver cómo te va. Y él siempre me ha animado, siempre me ha apoyado, siempre ha querido que el canal creciera mucho más, siempre está pendiente de a ver cuándo puedes entrar en el partner, a ver cuándo puedes subir de suscriptores. ¿Te ha contactado alguna marca? Jolín, qué bien que Mink Cosmetics te ha contactado, que te envía productos, qué bien. Siempre se alegra un montón de todo lo bueno que nos pasa aquí en el canal, y obviamente eso también te da a ti tener esa energía de querer que todo suba, que todo fluya, que todo siga hacia adelante. Así que también muchas gracias. Y obviamente también tengo que darle las gracias inmensas a Sergio, porque él ha sido un apoyo inmenso en todo esto. Porque es que aunque yo esté aquí, yo sea la cara del canal, la cara visible, la que edita los vídeos, la que hace la mayor parte del trabajo, también es una parte del canal y también es una parte del trabajo el tener apoyo, el sentirse apoyado por las personas que te rodean y que te apoyen en lo que haces, pues es que también es una parte de la faena. Y él pues siempre ha estado apoyando desde el primer día que quise abrir el canal, le pareció súper bien. Él se siente orgulloso de que yo haga esto. O sea, cuando nos juntamos con gente, cuando hablamos con alguien, él en cualquier momento siempre saca el tema de que yo tengo un canal. ¿Ya has visto el canal de Irina? Es que hace esto, no sé qué, está súper guay. Mira, ay, y ahora le ha seguido no sé quién. Y es que una marca le envía y se nota que cuando habla del canal o habla de lo que yo hago, lo hace de una manera que se siente orgulloso, a pesar de que estoy empezando, pues, de lo que hago. No se avergüenza, ¿no?, de decir, oye, pues mi mujer tiene un canal en YouTube, que cualquier otra persona podría avergonzarse. Entonces, de verdad, se lo agradezco un montón. También el que esté pendiente, pues, de decirme, hoy has podido grabar, o qué vas a grabar, o a ver el nuevo maquillaje que te has comprado, y esta marca es cruelty free, o esta marca es muy conocida, o querer informarse en general y querer hablar conmigo de maquillaje, que de nuevo a él en un principio le importa tres pepinos el maquillaje, pero como sí que es algo que a mí me interesa, pues él también se interesa por ello. Y muchas veces hablamos de nuevos lanzamientos, hablamos de marcas, hablamos de cosas que han pasado en el mundo beauty, y yo le agradezco muchísimo, muchísimo todo el apoyo que me da para poder estar aquí haciendo esto. Bueno, terminado este momento de agradecimiento cual gala de los Oscars, yo voy a cerrar ya aquí este vlog. Espero que os haya gustado, espero también que durante lo que queda de año podamos seguir hacia adelante, podamos seguir ya no solo subiendo de seguidores, que ojalá, porque todos bienvenidos, en el sentido de seguir creciendo en cuanto a calidad del contenido, seguir currando mucho, seguir creando contenido que os guste, que os llegue, que os sea de provecho y que lo disfrutéis de verdad. Y no sé, y seguir para adelante como los de Alicante. Así que pues quedaros este año más para ver qué cositas van a venir a nosotros y que ojalá sean muchas y muy buenas. Así que muchísimas gracias por estar aquí un día más y por estar aquí siempre, y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Chao!